Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline, to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the iris of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly if we scream no. This is not. Aquí tenemos un perchero gancho con cámara espía y visión nocturna. Bueno, este gancho toma fotografías, graba video, también graba video en visión nocturna. El video lo toma en 1280x720 a 30 fotografías por segundo. Eso es HD. Las fotografías las toma en 2560x1440. Es compatible con cualquier tipo de Windows y acepta memorias micro SD de hasta 32 GB. Bueno, veamos qué tiene en la caja. Lo primero que vamos a ver son los manuales. Aquí tenemos el perchero, ahorita lo vamos a revisar. Incluye su control, porque desde aquí nosotros vamos a configurar cualquier cosa de la cámara, ya sea tomar fotografías o grabar video. Incluye su cable USB para recargarlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es tomar la cámara. Tenemos la cámara. Vamos a ver. Este es el lente donde va a grabar el video. Estos LEDs que están aquí son para grabarla en visión nocturna. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es quitar esta tapita. La quitamos. Vamos a ver el conector para recargarlo, donde se mete la memoria micro SD, y este que es un switch para prender y apagar la cámara. Entonces, ok, lo primero que hacemos es meter la memoria micro SD. Una vez insertada la memoria micro SD, lo que vamos a hacer es prender la cámara. Checamos que el switch esté en on. On. Bueno, hacia allá es on. Ok, ponemos la tapita otra vez. Esto es para que ustedes lo fijen a la pared. Y una vez fijado, ustedes ponen la cámara encima y ya se va a quedar fijo. Luego pueden poner en una pared o donde ustedes quieran. Bueno, lo primero que deben hacer es tomar el control y presionar el botón A durante 3 segundos para que se prenda la cámara. Ok, como pueden ver, ahí hay un LED indicando que la cámara está prendida. Bueno, ok, para tomar una fotografía es muy sencillo. Con el botón C ustedes toman fotografías, un clic, esa es una fotografía. Ustedes van a poder grabar un video con el botón B, entonces es un clic y ahorita ya está tomando video. Ok, después de que ustedes terminaron de grabar su video, tienen que volver a presionar el botón B para salvar el video, una vez más. Y listo, el video ya está salvado en la memoria. Con el botón D, ustedes pueden activar la visión nocturna, le dan un clic. Y listo, ahorita ya está activo el modo nocturno. Como pueden ver, estos son los LEDs que hacen posible la visión nocturna.
Una vez que ustedes terminaron de grabar en visión nocturna, le vuelven a dar un clic y listo, se salvó el video. El botón A también nos sirve para activar el detector de movimiento. Lo único que tienen que hacer es presionar el botón A y listo, como vieron, parpadeó. Eso significa que ahorita está activo el modo detector de movimiento. Bueno, ¿cómo funciona ese modo? Ustedes van a dejar activado ese modo y lo que va a pasar es que cuando alguien entra a la habitación donde está instalado esto y detecte cualquier movimiento, automáticamente se va a poner a grabar. Va a grabar videos de 5 minutos y cuando esa persona se salga, automáticamente se va a apagar. Si vuelve a entrar, se activa. Eso es más para economizar memoria y batería. Una vez que ustedes terminaron de grabar su video en modo detector de movimiento, le dan un clic más y ya se guardó el video. Ok, para apagar la cámara lo único que tienen que hacer es dejar presionado el botón A durante 3 segundos y automáticamente la cámara se va a apagar. Este fue el perchero gancho con cámara espía. Gracias.